Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, ya no se cree a su marido. Y es que, por lo visto, según ha informado Marisa Martín Blasque esta tarde en Fiesta, esa versión que en un principio le dio, que fue un comunicado que emitieron los dos a la vez desde Instagram, ella desde el suyo, y me refiero a Alicia Peña, y Jorge Pérez desde el suyo, por lo visto, esa versión que le dio en un principio, que claro, le dio veracidad, ya con todo lo que ella ha visto en todas estas dos semanas desde lo sucedido, está empezando a hilar, a mover las piezas del puzzle y ya no le cuadra como antes. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no está confiando en él y que se esperan movimientos. Por eso en el vídeo anterior estuve hablando de una posible separación, porque yo he entendido, leyendo entre líneas, que ella no quiere decir más nada porque no puede hablar más nada, pero que va a haber sorpresa y que, aparte de la demanda, eso sí, eso lo ha dejado claro, el tema de la demanda, de que va a demandar a Alba Carrillo y a todas las personas que hayan, se hayan entrometido en su vida, incluso ha hecho un alegato sobre, y nos ha dado referencias sobre otros casos muy parecidos que fueron demandados otros famosos por este tipo de circunstancias muy parecidas, ¿no? Muy, muy similares. Bueno, la cuestión, la mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña, ya no confía, o al menos eso nos hace dejar ver Marisa Martín Blasque, en su marido, después de todo lo sucedido estas dos semanas y de tantas versiones que ha tenido que escuchar con respecto a la que ella se supone que sabe que es la del no beso, que al final también hay beso, pero bueno. Bueno, vamos a ir comentándolo todo el fin de semana. Me imagino que mañana, entre esta noche lo de Alba y mañana Fiesta por la tarde, pues tendremos bastante información. Estaré también al tanto de todo lo que haya en redes sociales por si se puede rescatar algo, si alguien sube algún comunicado. Y nada, darle like, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.